Miren, así es como llegan nuestras abejas aquí a nuestras flores. Y ellas es como polinizan ya nuestra verdura. Pero en mi caso llegaron demasiado tarde, pero aún así aquí andan, miren. Ay, aquí anda otra. Ella está ocupada esa flor. No sé si ustedes han sentido alguna sensación de algo que... No, no sé cómo explicarlo. Esto que vienen nuestras abejas a nuestras flores es algo tan grato que uno dice, wow, la naturaleza sí que es muy sabia. Y miren, aquí está. Ya después traen sus patitas llenas, llenas de polen. Y miren, ella todavía está aquí. Pero estas no son abejas chiquitas, estas son como abejorros. Uy, que están bien grandes. Ay, Dios. Me gustan mucho, pero a la vez también me dan miedo, ¿eh? No crean que no me dan algo de miedo. Pero miren, aquí ya está nuestra flor, que ya vino la abeja y la polinizó, pero lo que estoy mirando es de que no hay flores hembras, así es de que pues solamente se están llevando el polen de la flor macho.